definido y eso nos hizo terminar bien el campeonato. Lugares maravillosos, ¿no? Tiene todo lo que necesita un futbolista. Tiramos para afuera. Dale. Hostelería, el servicio de comida, las canchas, pueden apreciar lo que es. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos mantenerlo en el tiempo? Tras la suspensión del primer encuentro del año debido a la catástrofe climática que se produjo en el oeste del Gran Buenos Aires, el plantel del Club Atlético Atlas continuaba preparándose para el momento del debut. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, los jugadores están con muchas ganas de jugar, o sea, ya después de un mes de trabajo, ya la ansiedad que tenemos todos, ¿no? Estaba presente en cada integrante de la entidad aquella inédita experiencia que vivimos pocas semanas atrás en el BAF. Gonza, ¿viste lo lindo que es el baño, boludo? Sí, todo lo que antes de empezar un torneo uno presume que sea un diferencial a nivel de motivación o a nivel de la forma de trabajo y lo que se pueda proyectar como lo hacen los equipos de primera, es un valor agregado. Y yo creo que el BAF lo fue en ese sentido porque fue un predio que por demás tuvo comodidades para ser aprovechadas por el equipo de Atlas. ¿Sabes que siento que estoy en Miami cuando te miro acá? No, esto es un lujo. Hay que aprovecharlo. Buenos Aires Fútbol fue un complejo creado originalmente para el alto rendimiento deportivo, enfocado principalmente en fútbol, con todo lo que necesita para entrenar acá mismo. No tenés que estar transportándote, yendo de un lugar al otro, que al final es una pérdida de tiempo y un costo extra para los clubes. Muy contento por esa semana, ¿no? Porque en un predio distinto, de primer nivel, nos sirvió mucho para unir al grupo, trabajamos mucho. Tenemos dos canchas de pasto de medidas profesionales, una cancha de 11 de sintético que no te corta la posibilidad del entrenamiento. Y después tenemos obviamente lo que es el gimnasio, que está preparado específicamente para jugadores profesionales. Un predio de primera división, ¿no? Ahí entrenó River, el Emelec, y la verdad que fue como sentirse de jugador de primera. Tal como lo hemos atestiguado en los entrenamientos diarios en Moreno, el director técnico del Marrón del Oeste no dejaba pasar un día sin transmitir sus conocimientos de estrategia futbolística a los jugadores. La principal diferencia técnica entre una categoría y otra son dos cosas. El pase y la recepción, juntos, el pase y la recepción. Cuando vas subiendo en el peldaño de la categoría del fútbol, tenés el pase y la recepción, la pegada, ¿no? Y tenés algo que no es futbolístico, es mental, pero que se entrena, la decisión. Que por ahí vas a tener la pelota, que la tenés que llevar a un lado, la tenés que tener para el otro, pero en algún momento tenés que tomar la decisión de qué vas a hacer. En algún momento la pelota tiene que ir al área, en algún momento la pelota tiene que patear al arco, tenés que meter el pase profundo. Llego al borde del área, pateo. Aguado. El vicepresidente David Larrosa acompañaba al plantel y comentaba todos los detalles de las jornadas de pretemporada en la radio propia con el que cuenta el predio. El señor David Larrosa, el vicepresidente de Atlas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí
empezando una pretemporada en un lugar espectacular como es Buenos Aires Fútbol, impecable con aire acondicionado, la verdad que estamos mejor que en casa. Los técnicos siempre han elogiado este lugar porque es disciplina, comida, descanso, disciplina, comida, descanso, alimentarse. El ultimero y yo queremos comida. Con eso alcanza. Durante la estadía del equipo del barrio Los Naranjos, las escuadras de Estudiantes de Buenos Aires y Defensores Unidos de Zárate visitaron el predio y disputaron un partido amistoso que los guerreros no quisieron perderse. En la escuadra de Caseros está jugando un hombre que años atrás vistió la camiseta marrón y se ha destacado en varios conjuntos del ascenso, Sebastián Lamaquia. Y yo el recuerdo que tengo permanente y lo que me identifica con Atlas es haber llegado el primer día de entrenada, que no tenía donde colgar la ropa, y le comenté a mi viejo, le digo, mira viejo, no tenemos donde poner la ropa. Mi viejo la semana cayó con una serie de percheros, sé que están ahí, los veo, están en el programa, siguen sanos, así que nada, fue la cuota que pude dejar aunque sea en el club para sumar, pero lo mejor recuerdo, con Wilson, con Rata, con Leo. Y bueno, todos los chicos que se fueron, pero siempre los buenos recuerdos. Muchos chicos, todos jóvenes, porque la categoría, como es la AD, es hasta 23 años. El contacto con la radio del predio se afianzó con el paso de los días y aquella identificación con el espíritu guerrero de Atlas puede abrir nuevas puertas de cara al futuro. Por suerte son todos chicos, o sea, se pueden manejar bien todos. Buena escuela. Buena escuela. Buena. 19. Además de la preparación física y futbolística, la pretemporada también contó con la permanente asistencia del especialista en nutrición, Sergio Rocha. Vamos a pesar a Lucas Poncio. A ver, ¿cómo está? 82 kilos 100. Este tipo de medidas que hacemos, la sumatoria de estas medidas, nos dan medianamente un porcentaje de cuál es la masa grasa que tiene el jugador por demás. Es decir, cuánta grasa tiene que bajar. El aporte de Sergio Rocha resulta fundamental, un poco por lo que decíamos antes, que es un trabajo muy, muy riguroso y muy profesional, y otro poco porque bueno, todo lo que tiene que ver con la medicina deportiva hoy por hoy cada vez está más vigente y más en boga, ¿no? En lo que es el fútbol mundial, la importancia de la preparación física en el deportista. El lugar más comprometido que generalmente tenemos siempre en los futbolistas de crecimiento de pliegues de grasa está radicado en la zona media. Y los resultados son buenos porque el equipo está trabajando bien. Siempre tenemos que tener en cuenta que un jugador que tiene 2 kilos de grasa de más, tiene un lastre de 2 kilos de más, que frente a otro jugador que no lo tiene, va a estar en desventaja. Y bueno, la idea es no regalar nada. La concreción de la pretemporada en un predio con las características de Buenos Aires Fútbol fue la mejor preparación para las últimas 15 fechas de un campeonato que, como suele suceder, no nos dará respiro. Esperemos haber sido más simpáticos que los del Emelec. Son amigos. Gracias. Gracias. Bueno. Los esperamos mañana. Mañana esperamos que nos vengan. Mañana me encargo de alguno de los chicos. Dale. Listo. Muchísimas gracias. Hace poco más de 4 meses, el Club Atlético Atlas realizó una asamblea de socios en la cual se eligieron las nuevas autoridades de la entidad. Si yo digo que esta última gestión fue la mejor, tiene que ver justamente con que el club sigue creciendo y sigue avanzando. Y esperemos que la nuestra, a su vez, sea la mejor y los que vienen sigan siendo las mejores, porque eso va a confirmar que el club está creciendo. A partir de entonces y desde una nueva oficina que funciona como flamante presidencia del club, comenzamos a trabajar intensamente. Una de las premisas de la gestión tuvo que ver con el trabajo a realizar sobre el césped del estadio. Hasta ahora se había trabajado mucho en lo que es la infraestructura del estadio, en lo que es el acondicionamiento de vestuarios, tribunas, el embellecimiento, pintura, etcétera, etcétera. Pero nunca como este año se focalizó tanto en la manutención del césped.
Sin demoras y mientras el plantel pasaba a entrenar en el predio de Bar Kojba, comenzaron las tareas en la cancha. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que el plantel contase con todos los elementos necesarios para desarrollar el entrenamiento, junto con la presencia de un especialista en nutrición como Sergio Rocha. La puesta en marcha en forma exitosa de una ley que permitiera el aprendizaje de RCP en el fútbol de ascenso, así como el permanente cuidado de la salud cardiovascular, nos impulsó a seguir yendo por más. El hacer obligatorio de estas prácticas de reanimación cardiopulmonar en todo evento deportivo. Resultaba muy auspicioso ver que el césped del Ricardo Puga mostraba un nuevo aspecto y poco a poco también continuamos con diferentes refacciones en el estadio. Llegamos al año 2014 con muchas expectativas tanto en lo deportivo como en lo institucional. Atrás cambió, cambió porque hay una forma de encarar un campeonato, hay una forma de armar un plantel, hay una forma de encarar la parte económica y hay una forma diferente de encarar la parte institucional. Nos sorprendieron un par de vicisitudes y de situaciones que no estaban en los cálculos. El desborde del río Luján y sus afluentes tras el feroz temporal que castigó particularmente a la zona oeste del Gran Buenos Aires no tuvo piedad en nuestra cancha. El torneo ya estaba todo listo, todo preparado para arrancar y bueno, la lluvia no lo permitió, ¿no? Y acá en Atlas hay que pelearla siempre. Y es una batalla más que hay que superar. Teníamos muchas ganas de empezar el campeonato y jugar, volver a ver la cancha, que supuestamente estaba muy linda para volver a jugar, pero no se pudo por la inundación de ese río. Llevaron una bomba ayer para drenar el agua, así que esperamos que cuando juguemos con San Miguel podamos hacerlo en la cancha y que esté en buen estado. Sin embargo, y sin perder el tiempo, comenzamos a realizar todas las tareas necesarias para drenar el agua que había cubierto por completo el campo de juego. Es una bomba sumergible, la pones en el agua, la enchufas y sale agua, normal. Y David me dijo que saca 1000 litros por hora, así que... ¿Unos cuantos litros? Y unos cuantos litros sacado, sí. La misión era que la cancha del Marrón del Oeste estuviera en condiciones para la otra semana, cuando el conjunto de Daniel Zulaika volverá a oficiar como dueño de casa. Ojalá que quede de la mejor manera y la próxima fecha pueda jugar ahí tranquilo. Estaba muy, muy inundado, parecía una pileta y ahora nos toca un partido durísimo también como el de Yupanqui, que vamos a ir allá y a tratar de traer los 3 puntos. Estamos con miedo de que nos quede amarillo, ¿viste? Se puede, si tiene mucho tiempo el agua dentro de la cancha, se puede podrir el pasto, porque viste el barro que hay, pero si sale el sol, no. Aparentemente no, tiene que estar mucho tiempo para que se pudra el pasto, ¿viste? Cuando empezamos, justamente alguien muy vinculado al fútbol me dijo, en el presupuesto de un equipo de fútbol, el mantenimiento del campo de juego es tan importante como un jugador más. El campo de juego resulta un jugador más. Tenés un gran goleador, tenés un gran arquero, tenés un gran defensor. Intentá tener también un gran campo de juego que va a resultar fundamental. Ser parte de la dirigencia de un club de la Primera D es indudablemente una tarea comprometida y que muchas veces nos golpea cuando menos lo imaginamos. Sin embargo, y tal como tantas otras veces en las que las circunstancias fueron adversas, no dejamos que el desánimo ganara la batalla. Por ello, ya estamos pensando y desarrollando las acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses. ¿Estás listo para vivir una experiencia inédita? Llega el primer torneo amateur BAF La Otra Pasión. Se trata de una competencia de fútbol 7, pero a lo grande. Vas a poder ser parte de un torneo de élite que se jugará en Buenos Aires Fútbol, donde entrenan los campeones. El certamen brindará indumentaria, servicios de utilería y concentraciones en la moderna hotelería del predio. Jugá como los profesionales y sumate a diferentes acciones solidarias. Para más información, ingresá ya mismo a laotrapasion.com.ar.
Kino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí, una fortuna a los 15 aciertos y también ganas a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que salen seguro. Plata, casas, autos, viajes y Requino, la otra chance que también sale seguro. ¿Quién te da más? ¡Telequino!